hablamos ahora de la situación que se vive en la República Argentina al respecto de la falta de lluvias y además estas intensas temperaturas, estas altas temperaturas que tenemos como por ejemplo en el día de hoy y también en los últimos días. Sabemos que la región pampeana está atravesando una grave sequía que amenaza además con destruir las cosechas de soja y de trigo, dos de los principales productos de exportación, y que los productores agropecuarios, bueno, se encuentran preocupados y a la espera de la llegada de lluvias que se ocurren todavía dentro del mes de enero o los primeros días del mes de febrero, todavía podrían salvar la temporada. Lo cierto es que en algunos lugares la preocupación ha crecido aún más en las últimas horas y también en la última semana. Por ejemplo, en Pehuajó, sabemos que han comenzado a prender velas, concretamente a rezar para que llueva y para salir de la situación algunos chacareros allí en el lugar. Yo creo que esta campaña va a terminar con serios quebrantos para mucha gente. La inversión de este año, ha habido aumento en los alquileres, aumento en los costos, los fletes aumentan y yo creo que la gente va a perder capital de trabajo, lamentablemente. Así que depende de si llueve la cantidad de granos que va a poder formar. Calculá que un maíz pisingallo normal en esta zona debe estar rendiendo entre los 45 y 50 quintales, puede rendir el 30% con suerte. Y un maíz común, yo creo que ya a esta altura debe tener por lo menos un 30% de pérdida mínimo, los que están buenos, los que los agarró, que no hubo un buen barbecho y que están muy tupidos de planta, yo creo que ya tienen un 50% de pérdida.